Si vamos a hablar de Neo Soul, tenemos que hacerlo, sobre todo, de acordes extendidos y, por supuesto, de bonitos voicings. Aprender acordes nuevos no tiene sentido si no lo hacemos en un contexto determinado, es decir, saber cómo conectarlos o introducirlos en una progresión, porque si no, seguramente los vamos a olvidar fácilmente. Así que en esta lección vamos a aprender 5 acordes que suenan espectaculares, ya veréis. Y también vamos a aprender cómo ponerlos en su sitio. Recuerda que tienes las partituras y diagramas de esta lección y de todas mis lecciones en Patreon. Vamos a empezar ya, que en esta lección hay mucho que tratar. Que vamos a ver es este Mi mayor con la novena. Este acorde que suena tan bonito. Lo que estoy haciendo es este Mi mayor que ya todos conocemos, lo estoy sustituyendo la tónica que está aquí por la novena. Entonces estoy tocando tónica, la quinta, la novena mayor, la tercera, el sol sostenido, luego viene la quinta y la tónica de nuevo. El siguiente acorde sigue siendo un Mi, pero en este caso es una inversión, con el sol sostenido aquí en el bajo. Sería una tríada de Mi mayor. Y ahora cambio la tónica por la séptima mayor. Me quedaría esta posición. Y ahora vamos a un sol menor sexta, que es este. Lo que he hecho ha sido llevar estos tres dedos que están aquí en el cuarto traste al tercero. Y se convierte en un sol menor sexta, que es un acorde de paso para ir al fa menor séptima, que es este. Lo podemos tocar así, o lo podemos tocar simplemente con una cejilla. Estamos haciendo tónica, séptima menor, tercera menor y quinta. Y de aquí vamos a el si séptima, pero con la novena aumentada. Este, el acorde Hendrix también que se llama. Y estos acordes, que con novena aumentada normalmente también se puede utilizar la novena bemol, que es lo que hago en este caso. ¿Vale? Cambio del re al do, que sobre un si séptima es la novena menor, para resolver de nuevo al mi mayor séptima con la novena. Acorde que vamos a ver es este voicing de un si séptima con la onceava. Es un acorde de dominante. Este que suena tan bonito. Este es un acorde de dominante porque tiene la tónica, la séptima menor y la tercera mayor. Aquí estoy haciendo la onceava y aquí se repite la séptima menor. Lo toco más cómodo con la cejilla. ¿Vale? Entonces, si es un dominante, lo vamos a introducir como el 5 en mi menor, ¿vale? Sería el del 5 y vamos al 1, que sería el mi menor. Lo voy a tocar novena. Este sería el 1. Tenemos la tónica, la tercera menor, la séptima menor y aquí la novena. De aquí vamos a un do mayor séptima. Tónica, quinta, séptima mayor y tercera mayor. Y de aquí nos vamos, yo lo toco así, ahora os explico de dónde viene. Este es un La menor 11, es exactamente el acorde que hemos visto, como el Si séptima 11. Lo único que cambia es esta nota de aquí, que aquí es tercera menor, y al convertirlo en una tercera mayor, sería dominante. Pero en lugar de tocarlo así, aprovecho el La al aire para que suene más redondito y más bonito, más sonoro.
Tenemos este, el La menor 11, y vamos al acorde de si séptima con la onceava. Todo esto sonaría así. Como veis, estoy tocando simplemente los acordes, sin ningún tipo de embellecimiento. Y ya suenan tremendos, ¿no? Así que vamos a mantenernos simples para apreciar su sonoridad. En próximos vídeos ya tendremos tiempo de sobras de hacer un upgrade de estos acordes. El siguiente acorde que vamos a ver es este. Este acorde también se escribiría como Si 11 y normalmente se entiende que es un dominante, como este que acabamos de ver, ¿vale? Pero en realidad no tiene tercera, entonces podría ser también un acorde menor, ¿no? No está definido, y en este caso es como lo vamos a utilizar en este ejemplo. Lo vamos a utilizar como el 1 menor en Si menor. Entonces vamos a tocar Si menor, que va a un Sol mayor séptima. Este Sol mayor séptima es el bemol 6, la tonalidad de Mi menor. Luego vamos a un Mi menor novena, que en este caso es un 4 menor. Y por último a un Fa sostenido menor séptima aquí arriba, que sería el 5 menor. ¿Vale? Todo esto sonaría así. Que vamos a ver es un La bemol menor novena y suena así. Así de bonito. Este acorde es un acorde menor séptima, como el que hemos visto anteriormente, ¿no? Que tenía tónica, séptima menor, tercera menor y la quinta, pero en este caso vamos a tocarlo, como vamos a tocar todas las cuerdas, vamos a hacer la cejilla aquí en el cuarto traste, vamos a tocar la quinta aquí y la novena que está aquí en el sexto traste, ahí no sé si lo ves, ahí. Y suena así de bonito. En este caso, este acorde menor lo vamos a utilizar como 4 de una tonalidad menor. Es decir, que si el 4 es la bemol, el 1 sería Mi bemol menor. Y lo vamos a tocar también novena, que es este acorde que hemos visto antes. ¿Vale? Tónica, tercera, séptima menor y la novena. Solo estos dos acordes. Esto que he hecho aquí es simplemente la quinta que la he puesto en el bajo y luego me muevo cromáticamente para ir al La bemol. Y así me podría tirar horas y horas con esta cadencia plagal en menor tan bonita. Pero no lo vamos a hacer, vamos a ir con el siguiente acorde. Bueno, y el último acorde que vamos a ver es uno de mis preferidos. Estoy enamorado de este acorde. Es un Fa menor con la séptima mayor y suena así. Además,
Además, tiene la sexta, la treceava. Así, por sí solo, no suena muy bien, ¿no? Como que le falta algo. ¿Dónde podemos utilizar este acorde? Pues lo podríamos utilizar, por ejemplo, como tercer grado en una tonalidad menor. Si el fa es el tercer grado, el re menor sería el 1 y lo vamos a tocar así, novena. Entonces tenemos el 1, el fa, que acabamos de ver, y voy a un mi menor séptima, que es el 2, y ahora el 5, que es este la, que lo toco con la sostenido 5 para darle más tensión. Bien, en próximos vídeos veremos algunos trucos y técnicas muy interesantes para poder hacer sonar estos acordes más neo-soul si cabe. Por eso te recomiendo que hasta entonces los practiques y pruebes de introducirlos en progresiones que ya conoces. Y sobre todo los disfrutes. Nos vemos en el próximo vídeo.